amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. El día de hoy, como pueden ver, andamos en la calle. Estoy empezando este vlog un poquito tarde. Ahorita fuimos a comer, comimos unas empanadas de camarón. Y ahorita trajimos a Regis aquí a unos jueguitos. Pero estamos de ilegal porque literal no hay nadie en la plaza, vean. Está solita y no había nadie quien abriera, pero estaba abierto, así que Regina se quería meter y le dije, métete, no hay nadie. Y pues anda por acá jugando, vean. Súbete, súbete más, para que bajes por la resbaladilla. Su papá fue el de la idea, de que me dijo, déjala que se meta. No, no dice ni siquiera si cobran. No pasa nada. Te espero yo. Ahí te espera papá. Te veo, mira, vas a bajar por aquí bien chido. Ya. Échate. Y pues sí, literal ahorita estamos solitos en la plaza. Regina sigue por allá. Y pues venimos a una plaza que está un poquito cerca de la casa porque nos hace falta comprar algunas cosas de la despensa, cosas básicas, pero pues aprovechamos para ir a dar la vuelta. Y como les digo, ahorita pasamos al tianguis y compramos, pues nada más fuimos a comer. Regi se comió una quesadilla y nosotros empanadas de camarón, eso fue lo que comimos. Y pues sí, chicas, aquí andamos esperando a que Regina se quiera salir del juego. Y pues nada, ahorita le sigo grabando. Hola. Para acá, pásate. Por aquí, mira. Regis. Regi, pásate por el túnel. Sí, mira, acá sales también. Ahí va. Eso. Hasta dice la puerta abajo. Ah, sí. William, ¿hoy no traes chanclas? Chicas, porque ustedes lo pidieron. Tenis. ¿Traje tu mano? Gracias. Agarro tu pelota para que te eches en las dos. Gracias. Vamos, Regi. Son como de las de mi alegría, ¿no? Sí, parece ser. Oigan, ahorita ya salimos de los juegos y venimos aquí a una tienda de ropa. Esta tienda se llama Promoda y venimos un ratito a ver qué es lo que hay, a ver qué encontramos. Amigas, como pueden ver, ya andamos aquí en Walmart. Regina quiere sus audífonos, no los suelta. No sé para qué quiere audífonos, pero bueno, quiere sus audífonos. Y pues sí, andamos viendo qué es lo que hay, qué nos llevamos. Una tacita, ¿sí? Una tacita. Está bonita. Porque te amo. ¿Eso está bien, no? Lo estoy viendo. Eso está bien, pero ¿dónde? ¿Qué tal se dijo? Ahí vamos. Ahí vamos. William, a ver tus tenis, William. Ya salimos de Walmart, ahorita vamos caminando a ver qué se nos ocurre comprar. Regina. Como pueden ver, vamos llegando aquí a la casa. Ya me cambié la ropa
Y bueno, la verdad es que nos la pasamos todo el día en la calle. Y de hecho fue una mala idea comenzar un vlog en la calle porque pues no tenía en mente grabarles. Y pues sí, fue un poquito complicado. Alcancé a documentarles algo. Ahorita les voy a mostrar lo que compramos. Oigan, y como pueden ver en el título, este es nuestro vlogmas número uno. Gracias por acompañarnos. La verdad es que no sé si va a haber tantos como a lo mejor algunas otras youtubers. No voy a subir, no creo subir vlog más diario, pero sí les voy a estar pues documentando un poquito más de lo que hacemos y pues sí, de lo que hacemos antes de Navidad. Entonces, ahorita hicimos algunas compras que les voy a mostrar. Y bueno, pues ahora sí les voy a mostrar un poquito de lo que compramos. Vean, compramos unas donas. Que como pueden ver, Regi ya se está comiendo una. Son de estas donas. Estas las compramos en Walmart. Y les voy a mostrar. Vean, para mí compré este vestido. Que no es vestido, es jumper, vean. Y es así la telita bien fresca. Está muy cortito, pero se ve muy, muy bonito. Vean, es así. Y trae el cierrecito por acá atrás. Y bueno, este lo compré porque en Año Nuevo vamos a ir a pasar Año Nuevo con mi suegra y ella vive en Guerrero, entonces pues hace muchísimo calor, así que lo compré para allá. Vean, ¿mamá ya tiene suegra? Sí, mi amor, es la mamá de tu papá. Y papá también tiene. ¿Papá? ¿Quién es su suegra de papá? La abuela Jessica. Ajá. Y pues sí, la verdad es que se me hace muy muy bonito, muy cómodo, porque aparte yo amo que sean así como que jumpers, muy muy cómodo. Y bueno, para mí compré este. Regina, bueno, trajo estos audífonos porque pues quería unos audífonos y le gustaron estos, entonces están bien bonitos. William se compró una patineta de dedos, díganme para qué se compró una patineta de dedos, pero bueno. Like. Le compramos este pants también a Regis, vean. Está bien bonito y aparte bien, bien calientito para ahorita. Y es de Mimi, que le encanta. ¿Qué vas a hacer? Eso fue lo que compramos a cosas extras a qué amo, a despensa. Ajá. Y ya bueno, cuestión despensa, compramos una de estas que se le antojó a Regis. Compré mantequilla, queso amarillo, compré toallas sanitarias, papel sanitario. Compré también ¿cómo se llama? Papas fritas. Estas se le antojaron a William. Estas rodilleras son porque últimamente Regina anda en la bici que les mostré en el video pasado. En la bici que le regaló mi abuelita. Y a cada rato se pegan las espinillas. Entonces por eso compramos estas. Compramos también mira, no te enseñé, Regis. Mira, son para que andes en tu bici. Ya son tus espinilleras, ¿va? ¿Sí? Compramos también desodorante, este es para mí y este es para William. Compramos jabón, que vean, se nos venía tirando en el camino, pero bueno. Y estas cremas que estaban en promoción en 2 por 80 pesos, entonces estaba muy bien. Este es como de coco, vainilla y esta es avena miel. Y unas leches. Eso fue básicamente lo que compramos, chicas. Vean, de cenar a Regina le estoy haciendo unas quesadillas de queso con jamón. Oigan, amigas, ya pasó un rato. Regina se acaba de quedar dormida y yo estoy por aquí en la cocina. Vean, estoy haciendo chicharrón en chile rojo porque no había que mandarle mañana a mi esposo. Que creo que ya está. Sí. Le voy a mandar chicharrón en chile rojo. Y lo voy... Bueno, más bien, lo voy a probar. A ver si sí. Si quedó bien o no. Lo quiere probar, entonces vamos a calentarle por aquí una tortillita.
Amigas, Regina se quedó dormida, nosotros estamos por aquí, nos vamos a tomar un cafecito y de las donas que les enseñé que habíamos traído, voy a continuar con este vlog el día de mañana y pues nada, me van a acompañar a hacer todo lo que tengo que hacer. El día de hoy pues ya, prácticamente terminé con todas mis deberes, entonces el día de mañana nos vemos. Amigas, como pueden ver, ya es otro día. Me paré mucho más temprano que Regina. A la hora que le mandó el lonche a William para arreglarme, bañarme y vean. Ya que me siento bien, me siento fresca. Y les quiero mostrar algo. El día de hoy, como tal, es 1 de diciembre. Así que oficialmente comenzamos con los Vlogmas. Y para comenzar, tenemos un invitado especial. Ven, Regis. ¿Ves ese de ahí? Bueno, ese lo envió Santa Claus a nuestra casa. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Él te va a vigilar todo el tiempo antes de que lleguemos a Navidad. Y él puede ir con Santa, ¿sabes? ¿En serio? Uh-huh. ¿Y sabes qué le dice? Uh-huh. Él le dice cómo te estás portando. Uh-huh. Él vino a nuestra casa a quedarse. Uh-huh. Y después va a ir con Santa Claus a decirle cómo te portaste. ¿Qué piensas? Es verdadero. Es verdadero. ¿Y por qué no habla? Es un espía. Él no habla. Él solamente va a espiar a Regis para decirle todo a Santa. A todos los niños llegó un vigilante de Santa. Y ese llegó aquí. ¿Qué tal? Se hace peluche para vigilarte. ¿Cómo ves? A todos los niños llegó alguien para vigilarlos. Y ahora, Regis, le vamos a poner un nombre a tu peluche. Dile a las chicas cómo se va a llamar el vigilante de Santa. Se va a llamar Gusticlin. Gusticlin. ¿Gusticlin? Gusticlin. Ok, entonces como ya vieron, el visitante y el espía de Santa Claus se va a llamar... Se va a llamar Gusticlin. Entonces aquí tenemos a Gusticlin, que se va a encargar de vigilar a Regina hasta Navidad para ver qué le va a traer Santa Claus. Tienes que cuidar a Gusticlin muy bien, ¿ok? No sé cuidar. No sabes cuidar. Sé que la dinámica es con un elfo, pero no había elfos, así que trajimos a Gusticlin desde el Polo Norte. Ok, amigas, y ahora sí me toca ponerme a hacer el desayuno porque pues ya es tarde. Y ya saben... Bueno, más bien no es tarde, Regina se despertó a 7:30, son 7:30 de la mañana. Y bueno, ya saben que siempre despertamos con hambre. Así que ahorita me voy a poner a hacer el desayuno. Le dije que hable, pero no quiso hablar. No quiso hablar, Gusticlin. Ay, ese Gusticlin. Chicas, de desayunar voy a hacer unos cuernitos. Se me antojó desayunar cuernitos, así que... cuernitos serán. Por aquí están. De hecho, los compré desde ayer que salimos a hacer las compras. Los traje y dije, para desayunar. Está enojada porque Gusticlin no quiere hablar. Solamente viene a vigilar, pero Gusticlin no habla, ¿verdad? Solamente Santa Claus le puso ojos y le puso
orejas para que te pueda ver y te pueda escuchar y le diga todo, todo. A ver cómo te portas, haces caso o no haces caso. Y todo le va a decir Gusty Clean, ¿ok? Así que debes de portarte muy bien. Sí. ¿Sí? Me debo de portar bien. Si no, Gusty Clean le va a decir, oye, Santa, Regina no se está portando tan bien. ¿Verdad? Tenemos un visitado, ¿verdad? Un invitado especial. Amigas, ya por aquí está nuestro desayuno, vean. Cuernito, cafecito y lechita para Regis. Eso es lo que vamos a desayunar, chicas. Chicas, ya terminamos de desayunar y pues nada, me quiero sentar un ratito a platicar con usted. Bueno, chicas, y la verdad es que estoy muy feliz de comenzar nuestro primer Vlogmas de este año. La verdad es que este año ha sido muy, muy padre para mí. Ustedes han sido un pilar importante en mi vida y en todo lo que ha pasado este año y se los quiero agradecer mucho. Y quiero contarles que tal vez no me sea posible... Hola. No me sea posible grabar los vlogmas del diario o subirlos del diario. Y pues nada, me tenía un poquito triste, pero el día de ayer le contaba eso. Hola. Ay, aquí anda, ya habla. Lo que no saben es que usted ya habla. Y ya le dijo a Regina, ¿saben qué le dijo a Regina que me contó? Le dijo que le iba a traer Santa Claus un brincolín, que le dijo. Entonces, pues vamos a creer en... ¿Cómo se llama? ¿Guscrilín? Gusty Clean. Gusty Clean. Ah, Gusty Clean. Y bueno, pues sí, chicas, básicamente ayer estaba hablando con mi esposo y le estaba contando que pues me sentí un poquito triste porque no iba a poder subir videos diario como algunas otras youtubers. Pero me dijo que no me desanimara, que lo importante era que subiera videos pues que me gustaran a mí y que sobre todo no se vieran como que tan forzados a grabar del diario. Y pues creo que tiene razón. A veces a mí se me complica bastante tanto editar como que subirlos, porque ya saben que normalmente los fines de semana nos vamos a casa de mis papás, entonces allá el internet no es bueno y de plano no se subirían mis videos. Entonces, pues sí, chicas, esa es una de las principales razones por las cuales no voy a poder subir videos del diario. Pero tengan por seguro que les voy a estar documentando todo lo que hagamos durante estas fechas tan bonitas. Ya se acerca la Navidad. Y aparte en estas fechas es mi cumpleaños, chicas. Yo cumplo años el 20 de diciembre, entonces también las voy a traer conmigo. Estoy muy emocionada por lo que pueda o vaya a pasar durante estas fechas. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, chicas. Oigan, ya tiene un ratito desde el último clip que vieron. Ahorita sigo pues apurándome. Ya terminé, bueno, terminamos de alzar la sala. Vean, le pusimos el gorrito al árbol. Yo creo que, no sé si en el siguiente, pero sí en algún próximo video, quiero decorar bien el árbol. O no sé si ya dejarlo así, digo, se ve bonito. Pero pues quiero comprar como escarcha, ponerle un moño arriba. Esferas creo que ya no, a lo mejor algunos... ¿Lucecitas? Más luces. Uh-huh. Buena idea. Pero sí, bueno, ahorita miren, les digo, ya terminé de alzar por aquí. Uh-huh. Hola. Igual por allá el comedor. Y también, chicas, ya lavé los trastes, están por acá. Tengo pechuguita. Ya la lavé porque voy a hacer... ¿Cómo se llama? Pollo en crema con rajas y elotito. Se me cayó un chile. Pollo en crema con rajas y elotito. Eso vamos a comer. Papitas fritas. No tenía idea de qué cocinar hoy, la verdad. Luego así pasa. Pero sí, también
Regis me vino a botar chamarras. Pero bueno, ya atendí. Y ahorita ya nada más me voy a apurar a hacer de comer. Y pues creo que ya estaría terminando de hacer mi quehacer, mis labores diarios. Y ahorita les sigo grabando, chicas. Chicas, al fin vamos acabando con la comida, vean. Ese pechuguita con crema, rajas y elotitos. Ya casi está. Regis tiene así pechuguita asada con papitas. Y le voy a dar también sopita de esta. Hice sopita de estas de North. Entonces, pues, esto es lo que vamos a comer, chicas. Amigas, ya por aquí tengo mi comida. Tengo mi pechuguita. Y le puse un poquito de papitas. Regis también tiene su sopita. ¿Te gustó la comida? Y pues sí, chicas, esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Y bueno, pues ahora sí, hasta aquí va a quedar el Vlogmas número 1. Espero que les haya gustado mucho. Les digo que voy a hacer el esfuerzo por estar subiendo más seguido, aunque se me complica bastante. Yo quisiera subir diario, pero con todas las responsabilidades que traigo. Y pues más aparte, ay no, les digo, el internet allá en casa de mis papás. Entonces pues se me dificulta bastante. Así que bueno, haré mi mayor esfuerzo. Espero que les haya gustado mucho, chicas. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un nuevo video les avise. Y también no olviden pasarse por mi Instagram, que les va a estar apareciendo por aquí. Y ahora sí, chicas, nos vemos en otro video. Adiós. Diles adiós. Adiós. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.